hace 3 días que estamos sin luz y no tenemos, vino de LAC, lo miró nomás y se fue. Bueno, hace un ratito vino el milico, lo digo que no hagamos tanto quilombo, pero hasta que no venga la luz, vamos a seguir con el corte de calle. Todavía no, y hace mucho frío, tengo una nena prematura y no se aguanta más frío. Ahí hay personas mayores, hay una señora discapacitada que le falta una pierna y no tenemos nada de luz, así que hasta que no venga la luz no vamos a dejar de hacer piquetes, así que queremos la luz, queremos la luz, queremos la luz, queremos la luz, queremos la luz. ¿Cómo va? Esto es 7 y 8 y la acción. Que ahí se ve la acción a la oscura. Asusta la oscuridad que hay. No se ve nada. Venía por 13, llegué hasta también 80 y pico y pegué la vuelta. Me volví por 80 porque 13 y 90 ahí la parte esa es muy. Estaba muy oscuro. Y acá también hasta es espantoso. Está el camión de Delab trabajando en una línea de media tensión. 90, Doc. Que la gente que venga en Trasicardi, que tenga cuidado, que no se ve nada. Esto es, así estamos ahora. Es una boca de lobo que no se ve nada. Estoy yendo así, cubriendo la rotonda de 7 y 90. Acá estoy entrando a 7. Y es una oscuridad que asusta por la hora, por la cantidad de tráfico. Allá al fondo. Creo que por 600 se ve que hay luz. Que tengan cuidado los que vuelven a Sicardi porque está muy oscuro, no sé qué ha pasado.